Esto es infinito, y en este episodio de una hora de duración te mostraré a las mujeres más inusuales del mundo. Verás a una chica serpiente flexible, a una mujer con brazos gigantes, a gemelas unidas y a las mujeres más fuertes del mundo que pueden tirar de un avión con sus propias manos. Te hablaré de las mujeres más ricas y misteriosas de la historia. Además, aprenderás algunos datos sobre el cuerpo femenino que ni siquiera las propias chicas conocen. Siéntate, relájate y vamos. Probablemente hayas oído hablar de partirse la lengua, un procedimiento en el que la lengua se abre con anestesia local, dejando a una persona con la lengua partida, como la de una serpiente. Puedes decir al final del procedimiento que una persona se queda con dos lenguas, pero a veces la naturaleza misma le da a una persona dos lenguas. Por ejemplo, no hace mucho nació una niña en los Estados Unidos que inmediatamente llamó la atención de los científicos. Nació con dos bocas y dos lenguas. El examen de la niña después del nacimiento mostró que su segunda boca tenía aproximadamente un centímetro de tamaño con una mandíbula en miniatura, dientes sin cortar y una lengua rudimentaria que repetía los movimientos de la lengua principal. Los científicos consideraron que la causa de la anomalía era un defecto de desarrollo poco común, que provocaba la repetición de estructuras craneofaciales. Cuando la niña tenía 6 meses, se sometió a una cirugía. Los médicos extrajeron la boca sobrante. Los puntos sanaron pronto, por lo que ahora el niño está a salvo. Pero una mujer llamada Duan Jay Samak Saman tiene problemas mayores. Esta mujer nacida en Tailandia tiene ambas extremidades de tamaño gigantesco. Es difícil de creer, pero el peso total de los brazos de la mujer es de casi 100 kilogramos. El caso de Duan Jay podría explicarse por el gigantismo local, pero los científicos creen que es algo llamado elefantiasis. Es un trastorno que se manifiesta en un aumento persistente del tamaño de una parte del cuerpo debido al crecimiento excesivo de piel y tejido subcutáneo. El resultado de esta enfermedad es la transformación de miembros humanos en miembros parecidos a los de un elefante. Por lo general, la enfermedad afecta solo los dedos o las manos, pero el caso de Duan Jay es más singular. Las extremidades de la mujer se ven afectadas por el completo desde los dedos hasta los hombros. Según los científicos, este es el único caso en el mundo, lo que hace que el residente tailandés sea extremadamente inusual. Desafortunadamente, no existe un tratamiento adecuado para tal anomalía. Como dicen los científicos, solo hay una forma para resolver el problema, y esto es una amputación. Pero Duan Jay no quiere eso. La mujer ya está acostumbrada a sus miembros gigantes y los ha dominado por completo. Tanto es así que incluso dirige un negocio. Esta estadounidense de 49 años de Los Ángeles asombró al mundo con sus anchos y voluminosos muslos. Miden 2,4 metros de circunferencia. Eso es aproximadamente 3 veces el tamaño normal. Al mismo tiempo, es sorprendente que la cintura de Mikkel tenga solo 102 centímetros de circunferencia. Mide 164 centímetros y pesa unos 190 kilogramos. Esta peculiaridad corporal podría explicarse por el gigantismo local que ya he mencionado, pero no tiene nada que ver con ello. Mikkel no desarrolló este aspecto de su cuerpo en una etapa temprana. Fue una niña normal hasta los 22 años, y eso cambió después de que tuvo su primer hijo. Mikkel ganó 25 kilos en un corto periodo de tiempo, dio a luz a 3 hijos más y su peso siguió aumentando. Especialmente sus muslos se volvieron más y más grandes. Según los científicos, después de dar a luz, Mikkel desarrolló lipedema, una enfermedad caracterizada por una distribución anormal del tejido graso. Unas caderas tan grandes, Mikkel no puede presumir de un buen estiramiento, pero no se puede decir eso de Julia Gontel de Rusia. No es nada para ella llegar al suelo o hacer un split, ni siquiera es nada para ella acurrucarse en algo completamente increíble. Esta chica sorprende con su flexibilidad. Es como si Julia hubiera nacido sin huesos. Se dobla y se estira como si las leyes de la física no se aplicaran a ella. La flexibilidad de Julia se debe a una grave enfermedad de los tendones que le ha dado una plasticidad increíble en su cuerpo desde niñez. Y por supuesto, su flexibilidad también es el resultado de un entrenamiento persistente. Puede doblarse casi por la mitad con los brazos alrededor de las piernas. Puede meterse en una caja de 50 centímetros e incluso puede meterse en muchos muebles. Julia tiene el doble récord mundial Guinness, así como el apodo rotundo de Mujer Serpiente. Nelly y Niamh Goldstein. Todos hemos visto siameses. Normalmente están unidos por el torso o las piernas. ¿Pero has visto alguna vez gemelos con la cabeza unida? Niamh y Nelly Goldstein son un caso así. Estos siameses de Surinam nacieron en 2001. Los niños nacieron con los cráneos fusionados, pero con cuerpos y cerebros separados. Esta anomalía solo se da en el 2 a 6% de los siameses recién nacidos. Los médicos estaban convencidos de que las niñas no vivirían mucho tiempo y solo aguantarían hasta 10 años. A pesar de todos los pronósticos de los médicos, Niamh y Nelly celebraron su 18 cumpleaños hace 3 años y no tienen intención de renunciar a la vida. De hecho, las hermanas están tan acostumbradas la una de la otra que no tienen intención de separarse, incluso si se presentara la oportunidad. Llevan una vida activa, incluso en redes sociales, para mostrar a la gente que no son solo gemelas con discapacidad, sino individuos con un rico mundo interior. Creen que lo más importante es la salud y esperan que la sociedad se acostumbre a ellas. Buena actitud positiva, ¿no?
Taylor Mull. ¿Conoce a Taylor Mull? Es una gemela. ¿Dónde está su hermana entonces? ¿Está ahí? En todas esas fotos y videos. La cosa es que Taylor es ella misma más su gemela. Resulta que mientras estaba en el vientre de su madre, absorbió a su gemela, convirtiéndose en una auténtica quimera. En el cuerpo de Taylor hay células de diferentes genotipos, lo que se manifiesta en su inusual aspecto. Su anormalidad física se manifiesta en la división de una línea vertical justo en el centro de su torso en dos colores. La pigmentación del lado izquierdo es el material genético de su gemelo, mientras que el lado derecho es el suyo propio. Sorprendentemente, Taylor se enteró del quimerismo a los 20 años. Antes de eso, pensaba que la segunda pigmentación de su piel era solo una gran marca de nacimiento. Curiosamente, era como si la gemela interior siempre se hubiera dado a conocer. Antes de su diagnóstico, la pequeña Taylor hablaba del gemelo todo el tiempo. Incluso le preguntaba a su madre si le ocultaba la verdad sobre el nacimiento de su hermano o hermana gemelos. Al principio, la niña se avergonzaba de su peculiaridad y su aspecto atípico. Pero tras conocer el hecho de que es una quimera, adquirió una increíble confianza que ahora comparte con todo el mundo. La primera palabra que se te viene a la mente cuando alguien dice gemelos es idénticos. Algunos gemelos son tan parecidos que su madre biológica apenas puede distinguirlos, pero Kachi, Kamsi y Nokocha se distinguen sin dificultad. Es difícil incluso creer que sean gemelos, pero realmente lo son. Kamsi nació de color, como sus padres, y su hermana Kachi nació con piel blanca y pelo rubio. Los padres de los niños se sorprendieron e incluso pensaron al principio que el hospital les había dado otro bebé por error, pero luego descubrieron que la niña padecía de albinismo de tipo 2, una enfermedad en la que el pigmento de melanina está ausente. Los padres de la niña son tan portadores de genes defectuosos recesivos que causan el albinismo que ella terminó naciendo totalmente rubia. El diagnóstico no destruyó a la familia, al contrario, el matrimonio de Nokocha dio al mundo unos gemelos únicos en el planeta. Ambos gemelos están sanos, aunque la niña tiene cierta sensibilidad en la piel y problemas de visión. Pero esto es normal en los albinos. Y lo que es más importante, este es el único caso en el que nadie confunde a los gemelos. ¿Cómo se entrena a la chica más fuerte del planeta? ¿De qué tamaño puede ser un avión tirado por dos chicas? Permanece atento porque te mostraré lo que pueden hacer las mujeres más fuertes del mundo. ¿Seguro que te sorprenderás? Jung Woo-ji. Jung Woo-ji, una coreana de 37 años, no es precisamente la típica representante del sexo débil de Corea del Sur. Mientras que los físicos esbeltos e incluso ligeramente delgados de las mujeres coreanas modernas están de moda, esta chica destaca claramente por su inusual figura que le ha valido el apodo de Barbie musculosa. La coreana, que al principio sufría ataques de pánico, siguió el consejo de su terapeuta y empezó a practicar culturismo y powerlifting. Años de duro trabajo dieron sus frutos, y ahora Jung Woo-ji conquista pesos considerables. La chica levanta con facilidad varios cientos de kilos en banco. Levanta grandes pesos en peso muerto y hace sentadillas con barras esfundadas en un montón de pesas. Puedes ver los resultados por ti mismo. Jung Woo-ji tiene una musculatura impresionante y está considerada con razón como una de las chicas más fuertes del mundo, y sin duda es la más fuerte de su país. Jung Hae-rong, de la vecina China, se parece a su colega surcoreana. En China, las chicas son valoradas sobre todo por su fragilidad, esbeltas y delgades, lo que hace que Joan destaque entre las demás. Por su espectacular forma, la atleta se ha dado a conocer como una chica con cara de ángel y cuerpo de diablo. El principal orgullo de Joan son sus poderosas caderas. Como dicen los usuarios de internet, esas caderas pueden aplastar a un hombre, y yo lo creo. Pero Joan no quiere hacer el mal. Prefiere levantar pesas, practicar artes marciales y hacer cosplay. Algunas de sus imágenes más memorables son el personaje de Street Fighter Chun-Li y Mei Shiranui de la serie SNK, Fatal Fury y King of Fighter. Hablando de caderas, Joan Hae-rong tiene sin duda unos músculos poderosos, pero los de Olga Aliakchuk son claramente más potentes. Esta atleta ha estado dos veces en el libro Guinness de los récords. La primera vez entró en el libro en 2016, aplastando 3 sandías con sus caderas en 14 segundos. En 2018, la ucraniana mejoró su propio resultado. Las sandías se rompieron bajo su presión ya en 7 segundos. Pero Olga es capaz de más que eso. Levanta un neumático de unos 240 kilogramos y corre 240 metros con una carga de 82 kilogramos. En la cuenta de la ucraniana hay muchos logros, pero quizá el más importante es el segundo puesto en el campeonato mundial entre chicas fuertes. El campeonato se celebró el año pasado, por lo que la increíble ucraniana puede considerarse la segunda mujer más fuerte de todo el planeta. Y aquí viene la líder, Rebecca Roberts. Puede llamarse con seguridad la mujer más fuerte del mundo, ya que el año pasado se hizo con el título al ganar el campeonato World's Strongest Woman. La fuerza de Rebecca es increíble. Realiza un ejercicio llamado peso del granjero, llevando asas que pesan 145 kilogramos cada una. Con casi 300 kilos de carga, Rebecca hace el paseo del granjero durante varios metros en menos de 10 segundos. Está claro que no tiene ninguna dificultad para llevar pesadas bolsas de comida a su casa, ¿no? Rebecca también lanza sin esfuerzo bolsas pesadas sobre una tabla alta y levanta una piedra
Atlas de 180 kilos sobre una plataforma de un metro de altura. La guinda del pastel es una caminata rápida con una plataforma sobre los hombros que pesa 240 kilogramos. Los parámetros de fuerza de Rebeca dan incluso un poco de miedo, porque no hace mucho tiempo la británica estaba en mala forma, pesaba más de 190 kilogramos y ni en sus mejores sueños pensaba en convertirse en campeona del mundo. Sue Thomas Franklin y Sam Taylor. Mientras Rebecca Roberts tira de plataformas pesadas, Sue Thomas Franklin y Sam Taylor trabajan con objetos más espectaculares. Un avión, por ejemplo. Estas chicas, casadas con una auténtica superpareja que pueden mover un auténtico avión Airbus A320. Y no solo moverlo, sino arrastrarlo varios metros. Hace aproximadamente un año, Sue y Sam entraron en el libro Guinness de los récords por haber arrastrado un avión de 48 toneladas, 20 metros en solo 37 segundos. Por semejante hazaña, pueden figurar con razón no solo en el libro Guinness de los récords, sino también entre las mujeres más fuertes del mundo. Si un avión pierde repentinamente los motores en la pista y tiene que ser remolcado, ya saben a quién pueden resolver esta situación llamándolas. Aneta Florskik. Aneta Florskik mide 168 centímetros y pesa 75 kilogramos. No es la más pequeña, pero tampoco es la mujer más grande y maciza. Pero eso no le impide enrollar literalmente sartenes en un tubo. Miren cómo lo hace. Aneta con despreocupaciones, como si los sartenes no fueran de metal para ella, sino de cartón. Esta deportista polaca es capaz de destruir hasta 6 sartenes en un minuto, lo demostró en uno de los espectáculos chinos. Aneta también es capaz de levantar peso muerto. Levanta fácilmente 250 kilogramos mientras sonríe. Y no hablemos de pesos y tareas más ligeras. La deportista polaca levanta a los adultos por encima de su cabeza como si fueran bebés. No es de extrañar que en los años 90 Aneta fuera considerada la mujer más fuerte del planeta y que ganara rápidamente los campeonatos mundiales de la mujer más fuerte, donde ahora la campeona es Rebecca Roberts. Aunque Aneta tiene 40 años, sigue estando entre las mujeres más fuertes del planeta. Kristen Rhodes es incluso mayor que Aneta. Este septiembre, la americana cumplirá 47 años. A pesar de ello, sigue siendo una de las mujeres más fuertes del planeta, y hace unos 10 años brilló en todo su esplendor, mostrando unos resultados increíbles. Kristen es hija del famoso lanzador de peso Bill Nader. Su abuelo le aportó una genética asombrosa, lo que permite a esta atleta de 100 kilogramos levantar sin esfuerzo pesas fijas en la barra y realizar elementos de halterofilia. El clean and jerk y el snatch son los ejercicios favoritos de Kristen. Para ella no parece ser un problema levantar pesos pesados. Una pesada mancuerna con un montón de placas de peso o una mancuerna gigante sobre su cabeza. La estadounidense estaba en su mejor momento en 2012, cuando ganó el campeonato mundial de la mujer más fuerte. Dora Moore es otra ganadora del campeonato mundial de la mujer más fuerte. Hasta hace unos años, esta británica era considerada la mujer más fuerte del planeta, que ganó 3 veces los campeonatos de mujeres fuertes más importantes del mundo. Como mujer fuerte, Donna no tiene una definición muscular definida ni una hermosa musculatura magra, pero esta increíble atleta presume de una fuerza increíble con la que muchos culturistas masculinos solo pueden soñar. En 2020, Donna manejó la piedra de Atlas con un peso de 171 kilogramos. Así batió su propio récord de 2016 cuando levantó la piedra de 148,9 kilogramos 2 veces seguidas desde el suelo y la colocó en una plataforma de 112 centímetros de altura. En general, las piedras Atlas parecen haber sido inventadas específicamente para Donna. A Donna le gusta mucho levantar estas piedras y ponerlas en diferentes superficies. Puede hacerlo con varias piedras seguidas, como hizo en una competición en Escocia en 2019. La fuerza de la británica es realmente asombrosa. Entre otras cosas, Donna levanta mancuernas de 80 kilos por encima de la cabeza, hace un deadlift de 240 kilos, empuja 130 kilos desde el pecho, etc. Parece que nada es imposible para la británica. Los títulos lo confirman. Donna ha ganado 18 veces el torneo Arnold Pro Strong Woman. Eso es decir mucho, chicos. Gaby García. No hace falta ser culturista o powerlifter para ser una de las chicas más fuertes del mundo. Gaby García lo demuestra. Como luchadora de la MMA, no inspira menos respeto y temor que las mujeres fuertes que levantan pesos increíbles. Por cierto, la brasileña Gaby y muchas chicas fuertes tienen algo en común. Gaby también es increíblemente grande. Mide 188 centímetros y pesa 95 kilogramos. No es de extrañar que literalmente se eleve por encima de sus oponentes, que en algunos ángulos parecen muy pequeños en comparación con ella. A menudo se dice que Gaby García es la luchadora de la MMA más gigantesca y más pesada y sobre todo más poderosa, y Gaby lo demuestra en acción. Tiene 7 combates en su haber y ni una sola derrota. Gaby tiene 6 finales, literalmente destrozando y destruyendo a sus oponentes. Por cierto, Gaby gana no solo por su tamaño, sí es buena ayuda, pero la técnica es mucho más importante, y a García le viene bien. La brasileña es miembro del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño, lo que la convierte en una auténtica arma viviente. Escribe en los comentarios, ¿cuántos segundos crees que podrías durar contra Gaby García en el ring? Una persona puede pasar a la historia por logros o hazañas destacadas, pero incluso una chica cuyo destino no se conoce puede hacerse famosa. A continuación te hablaré de la mujer más misteriosa de la historia. La mujer de Isdal.
Hay muchas personas misteriosas cuyo destino aún desconcierta a expertos y científicos, pero la mujer de Isdal es un caso especial. Así se llamó la mujer cuyo cadáver fue encontrado en noviembre del 70 en el valle noruego de Isdalen. Cerca, la policía encontró un paquete vacío de pastillas para dormir, una botella de licor, dos recipientes que olían a gasolina, una cuchara de plata y un pasaporte completamente quemado. Los policías no pudieron identificar a la mujer, pero descubrieron un poco antes del accidente que la fallecida había dejado dos maletas en una taquilla de la estación de tren. En su interior había ropa con etiquetas cortadas, un juego de cucharas de platas, pelucas, unos pares de gafas y un cuaderno con códigos crípticos. Los expertos solo pudieron descifrar algunos de los códigos, lo que llevó a la investigación a concluir que el misterioso desconocido había viajado por el mundo con nueve alias diferentes. En 2018, científicos realizaron un análisis isotópico de los dientes de la víctima, que reveló que la mujer había pasado su infancia primero en Alemania y luego en Francia. Gracias al análisis, los investigadores construyeron finalmente un retrato robot del rostro de la mujer, pero ahí acabó su éxito. Investigadores aún no han encontrado ningún posible familiar de la mujer que pueda ayudar a identificarla. Según una versión, podría haber sido una espía, por lo que podría haber sido eliminada. Agente 355. Los espías en general son siempre algo misteriosos y la Agente 355 es un gran ejemplo de ello. Se trata de otra mujer misteriosa que vivió un par de siglos antes que la mujer encontrada en Noruega. La Agente 355 o Lady 355 es el nombre en clave convencional de una mujer que trabajó para el futuro primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, durante la Guerra de la Independencia estadounidense a finales del siglo XVIII. El nombre real de la mujer sigue siendo desconocido. Se cree que la agente proporcionó información importante sobre el ejército británico con el que las colonias estaban entonces en estado de guerra. Una de las formas en que extrajo la información fue a través de conversaciones casuales. El agente acudía a fiestas en Nueva York, frecuentadas por John André, el jefe de la inteligencia británica. André se emborrachaba constantemente y le contaba al agente 355 detalles importantes sobre emboscadas, ataques y sabotajes. El agente 355 transmitió la información a Washington, lo que permitió a las tropas coloniales imponerse en la guerra. Se cree que el agente 355 desenmascaró la traición general estadounidense de Benedict Arnold y salvó a las tropas del mariscal francés Rochambeau. Algunos historiadores sostienen que el agente fue casi la mayor contribución a la victoria de Estados Unidos en la Guerra de la Independencia. Es una pena que los americanos no sepan a quién deben dar las gracias. La identidad de la superespía aún no ha sido revelada. Según una versión, en 1780 la misteriosa dama estaba embarazada, fue detenida y colocada en un barco prisión, donde murió al dar a luz, pero solo es una versión, claro. Mónica Libao. Estoy seguro de que cada uno de ustedes conoce su pasado. Saben quiénes son sus padres, dónde y cuándo nacieron, y quiénes son realmente ustedes. Mónica Libao es exactamente lo contrario. Aunque esta persona existe y a diferencia de la gente 355 sabemos cómo es, se desconoce quién es realmente. Vivió con su madre Birmania y su padre Pablo hasta los 16 años, cuando descubrió que Birmania había sido operada para extirparle el útero hace 20 años, incluso antes de que ella naciera. Por tanto, era imposible que Birmania fuera la madre de Mónica. En respuesta a las preguntas de Mónica, Birmania dijo que la hermana mayor de Mónica realmente le dio a luz. Según Birmania, la chica tenía 19 años en ese momento y no podía criar al bebé por sí misma, por lo que Birmania adoptó a Mónica. Sin embargo, la supuesta madre de Mónica, una hermana mucho mayor que ella, no confirmó esta historia. Cuando Mónica dejó a Birmania y a Pablo, se las arregló para encontrar su certificado de nacimiento que tenía muchas inconsistencias. Salieron a la luz varios detalles. Mónica había sido escondida de la policía cuando era niña, ni siquiera los jueces pudieron encontrar los registros de adopción. Y la propia chica probablemente había sido secuestrada cuando era niña. Mónica sigue sin saber quién es, quiénes son sus padres o cuál es su verdadero nombre. Lorica Erika Rudolph es un caso similar. Nadie sabe tampoco quién es, pero todo es culpa suya. La historia comenzó cuando Lori Erika Kennedy se casó con Blake Ruff y tomó su apellido. Lori se comportó de forma sospechosa. Trató de no mostrar su rostro en público, convenció a Blake para que se casara sin familiares y se mudara con él a un lugar lejano después de la celebración. Lori nunca hablaba de su pasado y actuó de forma muy extraña. En un momento dado, Blake solicitó el divorcio y Lori se quitó la vida. Tras la muerte de la mujer, empezaron a surgir detalles espantosos. Todas las respuestas estaban guardadas en la caja fuerte de Lori, lo que había guardado y conservado cuidadosamente durante su vida. Resulta que Lori no era su nombre. El nombre de la mujer era Becky Sue Turner. El caso se volvió aún más confuso cuando resultó que Becky Sue Turner había muerto en un incendio cuando tenía 2 años. No fue hasta 6 años después de la muerte de Lori que se pudo encontrar a sus supuestos padres. Estos revelaron que su verdadero nombre era Kimberly McLean y que se había escapado de casa porque no se llevaba bien con su padrastro. ¿Era Lori realmente Lori Erika, Becky o Sue o Kimberly? ¿Qué tipo de infancia tuvo y quiénes eran sus verdaderos padres? Aparentemente, eso es algo que nunca sabremos. Estados Unidos conoce muchas personalidades misteriosas y Lori Erika Ruff no es la menor de ellas. Mucho más misteriosa es la dama Babushka. Por supuesto, usted recuerda un acontecimiento tan notorio como el asesinato de John F. Kennedy en el 63. Este incidente es misterioso en sí mismo, pero sus detalles no lo son menos. La dama Babushka fue el nombre que se le dio a una mujer no identificada que pudo haber captado el asesinato del presidente de Estados Unidos en cámara. La apodaron Babushka por su pañuelo en la cabeza.
un tocado típico de las ancianas rusas. En una foto tomada no muy lejos de la escena del crimen, se puede ver a la dama Babushka de pie frente a una caravana que pasa sorprendiendo una cámara. Muchos teóricos creen que la mujer logró filmar el momento del asesinato del presidente desde un ángulo cercano. Tras los disparos, la mujer siguió filmando un rato más antes de cruzar la calle y mezclarse con la multitud. Después del asesinato, las fuerzas del orden pidieron al público todas las fotos y filmaciones de aficionados tomadas ese día, pero no se encontró ninguna grabación realizada por la dama de la babushka. De todas las cintas que tenía el FBI, ninguna era del lugar donde estaba la dama de babushka. Todavía se desconoce quién era esta mujer o si realmente filmó algo importante. Una de las teorías es que el FBI encontró a la dama babushka, obtuvo la grabación y luego eliminó a la mujer o la amenazó con eliminarla si hablaba, pero es solo una suposición. Cuando se habla de las personas más ricas del mundo, se piensa sobre todo en los hombres. Pero entre las mujeres también se encuentran muchas personas ricas que aventajan a muchos hombres de negocios y magnates. Su patrimonio neto es difícil de visualizar y sus gastos son muy sorprendentes. Merece la pena saber más sobre ellos. Permanece atento porque te contaré cómo gastan sus miles de millones las mujeres más ricas del planeta. Actualmente el hombre más rico del mundo es Elon Musk. Su patrimonio se estima en 221 mil millones de dólares. Las cifras de François Bittencourt Meyers son más modestas, 75.800 millones de dólares. Aunque en comparación con Elon Musk, esta mujer no parece tan rica. Entre los demás representantes del sexo débil, es la líder indiscutible. La mujer más rica del mundo obtuvo sus miles de millones de su madre Lillian Bettencourt. Puede que no conozcan a Lillian, pero sí a la empresa que fundó su padre, L'Oréal. François recibió su herencia en 2017. En ese momento eran 39.500 millones de dólares, a un tercio de las acciones de L'Oréal. Mucha gente se quedaría boquiabierta ante semejante dinero, pero François no solo no lo dilapidó, sino que multiplicó la riqueza. La mujer gastó los miles de millones que recibió en diversas acciones y activos y acabó casi duplicando su enorme fortuna. El gasto típico no es para ella. La mujer más rica del mundo no gasta el dinero en cosas caras, sino que se dedica activamente a la caridad. Es presidenta de la Fundación Bettencourt Schoeller, una organización benéfica destinada a apoyar proyectos médicos, culturales y humanitarios. Otro proyecto benéfico en el que François participa personalmente es la ayuda a los sordos. Alice Walton. Junto a Bettencourt Meyers, esta es Alice Walton. De nuevo, puede que no la conozcas, pero probablemente hayas oído hablar de la creación de su difunto padre porque fundó Walmart. Debido a que Alice posee acciones de esta enorme empresa, tiene 65.100 millones de dólares en su cuenta bancaria. La mujer nunca ha tenido un papel activo en la gestión de Walmart, porque siempre ha estado más cerca del arte. Se enamoró de él a una edad temprana, y poco ha cambiado desde entonces. Walton gastó sus miles de millones en obras de arte. Alice tiene varias obras originales de legendarios artistas americanos como Andy Warhol, Norman Rockwell y Georgia O'Keeffe. En 2011 inauguró el Museo de Arte Americano Crystal Bridge de 50 millones de dólares en Arkansas para albergar su colección de arte privada de 500 millones de dólares. Otras aficiones de Alice son la equitación. Hasta 2015 se dedicaba activamente a ello en su enorme rancho de Texas, pero luego decidió dedicarse por completo al arte y al museo. En su tiempo, libre, fuera del museo, Alice se dedica a obras de caridad. En enero de 2016, Walton donó a Walmart 3,7 millones de sus propias acciones, que en ese momento ascendían a 225 millones de dólares. En 2017, Alice donó 120 millones de dólares a la Universidad de Arkansas para la Escuela de Arte. Walton también tiene su propia organización benéfica que apoya las artes, la educación y la sanidad. Cientos de millones de dólares para la caridad es genial, pero está lejos del límite. La siguiente mujer en este episodio dona tanto como miles de millones. Sigue con nosotros para saber más sobre ella, así como para ver a otras mujeres más ricas del planeta y conocer sus locas compras. Mackenzie Scott. Si estás atento al mundo de los negocios y del dinero, aunque sea un poco, probablemente hayas escuchado el nombre de Mackenzie Scott. No es de extrañar, ya que Mackenzie fue la esposa de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos de los últimos años. La pareja se divorció en 2019, y como resultado del proceso de divorcio, Mackenzie recibió unos 35.500 millones de dólares. Ahora la fortuna de la exmujer del fundador de Amazon se estima en 41.200 millones de dólares. La verdadera pasión de Mackenzie no son las mansiones caras, los jets privados, los coches o incluso las islas en el Caribe, sino la caridad. En solo un par de años desde su divorcio de Bezos, Mackenzie ha donado al menos 3.000 o 4.300 millones de dólares a la caridad. El año pasado se conocieron 786 donaciones de Scott, y ahora esa cifra es probablemente mucho mayor.
A diferencia de muchos otros filántropos multimillonarios conocidos, Scott dona una gran variedad de causas. En su mayor parte, el dinero de Scott se destina a problemas especialmente acuciantes. Scott da mucho dinero a organizaciones sin ánimos de lucro, colegios y universidades. La mujer ha dado cerca de $1,000 millones a organizaciones de servicios sociales que alimentan, alojan y apoyan a los necesitados, y ha donado cerca de $1,200 millones más en subvenciones a organizaciones sin ánimos de lucro y que recaudan dinero para obras de caridad. Parece que Mackenzie va a superar a Bill Gates y Warren Buffett, los filántropos más famosos del mundo, que han donado conjuntamente decenas de miles de millones de dólares a la caridad. Sheikha Mosa. Basta con no ser la primera, sino con la segunda esposa de un jeque, para tener miles de millones de dólares en su cuenta bancaria. La jequesa Mosa la confirma. Es la segunda esposa del antiguo emir de Qatar, el jeque Hamad. Algunos dicen que su fortuna se estima en $7,000 millones. Otros dicen que son $15,000 millones. Sea como sea, Mosa es muy rica. A pesar de la cultura y las costumbres de Oriente Medio, la jequesa no se cubre el rostro por completo. El jeque Hamad ha permitido que su esposa no lleve velo, por lo que su cabeza está cubierta únicamente por un elegante turbante. La jequesa ha sido calificada como una de las primeras damas más elegantes del mundo. Gasta mucho dinero en ropas y joyas. Mosa es dueña de innumerables trajes de alta costura. Un lugar especial en el armario de la persona real lo ocupan las prendas de Valentino. Una participación mayoritaria de esta casa de moda pertenece a su familia. Mosa influyó en el mundo con su estilo e imagen. Su atrevida imagen provocó un cambio. En la sociedad se empezó a hablar de trajes nuevos, brillantes y modernos para las mujeres, musulmanas respetables. Desde entonces, Mosa se ha convertido en un ícono de estilo, demostrando constantemente que una mujer oriental puede tener un aspecto decente y al mismo tiempo ser deslumbrante. Pero no es solo el estilo lo que lo hace de lucir también. Mosa se ha gastado mucho dinero en cirugías. Se rumorea que la mujer pasó por el bisturí 12 veces y gastó un total de $2,000,000 en cirugía plástica. La caridad también es digna de mención. La jequesa participa activamente en ella, donando mucho dinero para ayudar a niños y mujeres que viven en los lugares más pobres del mundo y son víctimas de guerras y conflictos. Oprah Winfrey. Estoy seguro de que todos ustedes han visto a Oprah Winfrey al menos una vez. Es probablemente la presentadora de televisión más conocida en el mundo. Al mismo tiempo, Oprah es muy rica. Tiene $2,600 millones en su cuenta bancaria, lo que la convierte en una de las personas más ricas del mundo del espectáculo. Por cierto, es la primera mujer negra multimillonaria de la historia. Pero sus compras y gastos inusuales son más interesantes. Posee varias casas a la vez. Su finca en Montecito, con una superficie de 17 hectáreas, está valorada en $95 millones. Y sus casas en Santa Bárbara, Maui y Colorado valen un total de al menos $117 millones. También Oprah invierte y reinvierte activamente el dinero en varias empresas y canales de televisión. Pero su principal gasto se destina a la educación. Cuando Oprah empezó a ganar millones y luego miles de millones de dólares con su programa homónimo, se comprometió a pagar la matrícula universitaria de los niños negros pobres. Hasta la fecha, la presentadora de televisión ha gastado al menos $400 millones en educación. Ya que estoy hablando del mundo del espectáculo, vamos a echar un vistazo a cómo gasta su dinero la familia más famosa del mundo del espectáculo. Por supuesto, estoy hablando de la familia Kardashian. La más rica de ellas es Kim, tiene $1,800 millones. Kylie Jenner, que tiene cerca de $1,000 millones en activos. Tampoco puede quejarse. Al resto de los miembros de la familia también les va bien económicamente porque pueden permitirse casi cualquier cosa. Por ejemplo, Kim tiene una mansión de $60 millones en Hidden Hills. Kris Jenner y Khloe Kardashian tienen una mansión de $37 millones en la misma zona. Mientras que Kylie tiene una mansión más modesta de $36 millones en Holby Hills. Los autos de los miembros de la familia son tan geniales como sus mansiones. La colección de Kim incluye el Ferrari 458 Spider por $220,000, el Bentley Continental GT convertible por $270,000 y el Lamborghini Aventador por $750,000. Kylie Jenner también presume de una rica colección de autos. Según algunos informes, el valor total de su flota de autos supera los $5 millones e incluye la Ferrari y Bugatti Chiron. Khloe y Kourtney Kardashian son fans de los autos caros estándar para los ricos, y Kendall es fan de los coches de época. Su colección personal incluye el Corvette Stingray convertible de 1957 por $115,000 y el Ford Mustang de 1965 por $20,000. ¿Por qué a las chicas les cuesta perder peso y mantener la piel tersa? ¿Y cuál es el secreto de la intuición femenina? A continuación te contaré algunos datos nuevos sobre el cuerpo femenino que ni siquiera las mujeres conocen. Estado anímico.
todas las mujeres conocen los síntomas del síndrome premenstrual, pero no todas se dan cuenta de que su ciclo afecta a todos los días de la vida de su cuerpo. Dado que los niveles hormonales en el cerebro y el cuerpo humano constantemente cambian, cambian la perspectiva, el nivel de energía y la sensibilidad de la mujer. Estudios demuestran que las mujeres suelen sentirse más liberadas unos 10 días después del inicio de su ciclo y justo antes de la ovulación. Durante estos días, intentan vestirse más alegremente para parecerse más atractivas a sus posibles parejas. Unas semanas después, cuando los niveles de progesterona aumentan, las mujeres tienden a quedarse en casa para beber té caliente, acurrucarse en la cama y ver algunos programas y series de televisión. Unas semanas después, las mujeres tienden a tener niveles emocionales más altos y son más propensas a tener más molestia. Más o menos medio día antes del comienzo de un nuevo ciclo, el estado de ánimo de las chicas suele ser peor. Ritmos circadianos. Las mujeres no solo tienen un horario bastante claro de cambios de humor, sino que también tienen un horario claro de sueño y de permanencia en vela. Habrás notado que las mujeres tienden a despertarse unas horas antes que los chicos, siempre que ninguno de ellos tenga que levantarse con un despertador. También hay más madrugadores entre mujeres que entre hombres. Según el estudio, el reloj biológico de las mujeres corresponde al huso horario del este. Por eso las chicas se levantan y se acuestan antes que los hombres. Pérdida de peso. Una figura esbelta es algo que por lo que muchas chicas se esfuerzan en tener. Hacen ejercicio, siguen la rutina, intentan perder peso de todas las maneras posibles. Tengo una mala noticia para las chicas. Perder peso es todo un reto para ustedes. Y eso no es en absoluto un insulto. Así lo afirman científicos británicos que han llegado a la conclusión de que las mujeres pierden peso 5 veces más lentamente que los hombres. Esto se explica por el hecho de que el cuerpo de la mujer está programado para dar a luz. La capa de grasa en el abdomen y las caderas se crea para proteger al futuro niño, por lo que no es tan fácil eliminar esta capa. La naturaleza no quiere realmente que una mujer arriesgue su potencial descendencia, por lo que el proceso de perder peso en las mujeres no es fácil. Por cierto, todo el mundo sabe que una de las principales reglas de la pérdida de peso y de muchas dietas es evitar por completo el alcohol, ¿verdad? Se puede decir que es calórico y perjudicial, y que las mujeres son más susceptibles a él. Las pruebas demuestran que las mujeres se emborrachan más rápido que los hombres, y esto no se debe a que el sexo débil no pueda beber. Simplemente hay menos agua en los tejidos de las mujeres que en los de los hombres, y es el agua la que ayuda a combatir la intoxicación. El cuerpo de las mujeres no tiene tiempo de procesar rápidamente el alcohol antes de que este entre en el torrente sanguíneo. De ahí la rápida intoxicación. Además, las mujeres sudan menos que los hombres, lo que significa que el alcohol se escapa a través de su piel, y más lento. Imaginemos que una mujer ha dejado el alcohol, hace ejercicio, lleva un estilo de vida saludable, etc. ¿Estaría satisfecha con su cuerpo si tiene más de 60 años? Probablemente sí. Científicos australianos y neozelandeses han llegado a la insólita conclusión de que las mujeres solo se sienten satisfechas con su cuerpo a partir de los 60 años. Según científicos, a esta edad, la salud resulta ser más importante que la apariencia, por lo que si una mujer está sana después de los 60, ya será feliz. Y los periodos de 24 a 29 y de 34 a 39 años son los periodos de máxima insatisfacción corporal. Durante estos periodos, las mujeres critican activamente su aspecto y su figura. Increíble, ¿no? Estas mujeres se sienten bastante bien, pero después de una cierta edad. Inmunidad. Puede que las mujeres sean más propensas a las críticas corporales que los hombres y que se emborrachen más rápido que ellos, pero en términos de inmunidad darían ventaja a cualquier hombre. Es un error llamar a las mujeres el sexo débil, porque la inmunidad de las mujeres es muy fuerte. Los estudios demuestran que la razón es la hormona sexual femenina, el estrógeno. Esta limita la liberación de una enzima que impide la defensa del organismo contra las bacterias y los virus. No se sabe por qué ocurre esto, pero según una versión, se daba que el sistema inmunitario femenino se ha hecho más fuerte en el proceso de evolución debido al papel clave de la mujer en la maternidad y el cuidado de la descendencia. Una inmunidad fuerte, por cierto, retrasa el envejecimiento interno, por lo que las mujeres viven más que los hombres. Las mujeres no solo tienen un sistema inmunológico fuerte, sino que también tienen un alto umbral de dolor. Se pueden encontrar muchos chistes en internet, y no solo en internet, que hablan de que un hombre puede sentirse muy mal con una temperatura apenas superior a los 37 grados Celsius. De hecho, esto es solo parte en broma. Los hombres tienen en realidad una tolerancia al dolor mucho peor debido a la disminución del umbral del dolor. En las mujeres es hasta 9 veces mayor que en los hombres. Esta fue la conclusión a la que llegaron los científicos canadienses. No es de extrañar que una mujer ni siquiera sienta un poco de fiebre, mientras que para un hombre ese malestar puede derribarlo. La razón de este fenómeno es sencilla. Si las mujeres tuvieran el mismo umbral de dolor que los hombres, no podrían sobrevivir al parto. Probablemente tampoco habrían sobrevivido a la menstruación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el dolor en el bajo vientre durante la menstruación en las mujeres puede ser tan intenso como lo es durante un infarto en los hombres. Los científicos también descubrieron que las mujeres y los hombres recuerdan su dolor pasado de forma diferente. Los hombres están más estresados e hipersensibles cuando piensan en el dolor que han experimentado antes. Las mujeres, en cambio, tienden a olvidarlo mucho más rápido.
Tanto en términos de flexibilidad como de umbral de dolor, las mujeres tienen ventajas sobre los hombres. Las chicas son más flexibles que los chicos por varias razones. En primer lugar, los músculos y ligamentos femeninos contienen más elastina, una proteína que da a los músculos, órganos y piel la capacidad de estirarse. En segundo lugar, la parte inferior de la columna vertebral de las mujeres es estructuralmente diferente a la de los hombres. Ha evolucionado para soportar la tensión de llevar un niño durante 9 meses. Por cierto, debido a la adaptación evolutiva a la maternidad, las mujeres no solo tienen más flexibilidad, sino un mayor rango de movimiento en la pelvis. La siguiente cualidad tiene más que ver con el comportamiento de las mujeres que con su cuerpo. De todos modos, esto también es interesante, porque científicos realizaron recientemente un estudio y descubrieron que las mujeres toman decisiones ambientales con más frecuencia que los hombres. Las mujeres son más propensas a mostrar un comportamiento medioambiental. Es más probable que clasifiquen la basura y compren alimentos producidos localmente. Este comportamiento no es el resultado de ninguna actividad relacionada con la ecología. Entre mujeres analizadas, había muy pocas que se preocupaban por la ecología, porque ellas mismas se asocian a esta esfera. Volvamos a algo más comprensible, por ejemplo, el habla. Un estereotipo muy conocido dice que las chicas son muy habladoras. En realidad, no se trata de un estereotipo, sino de un fenómeno y un hecho científico. Investigadores han descubierto que 2 centros cerebrales son responsables del habla en las mujeres, por lo que una chica puede decir fácilmente hasta 8000 palabras al día. Las chicas también utilizan hasta 3000 sonidos y hasta 10000 señales no verbales cada día. Así que, chicas, a los chicos no nos faltan palabras, solo que no estamos tan evolucionados y desarrollados como ustedes. Hablando de desarrollo, también merece la pena considerar el desarrollo del cuerpo femenino en su conjunto. No hace mucho tiempo se pensaba que los cambios fisiológicos en mujeres terminan con la adolescencia, pero esto no es cierto. La chica se forma físicamente hasta los 20 años aproximadamente. Acné, calambres periódicos y pico del metabolismo. Todo esto ocurre en las mujeres a la edad de 20 años. En este momento, la celulitis puede aparecer, incluso si nunca fue, y las formas pueden llegar a ser más gruesas. Se suele creer que las mujeres son muy buenas oyentes. Eso es cierto. Las niñas desarrollan su capacidad auditiva mejor que los niños. Los primeros éxitos aparecen a la semana de vida. En ese momento, una niña recién nacida ya puede distinguir la voz de su madre de otras voces, así como oír el llanto de otro bebé. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Si el padre ni siquiera se da cuenta de que su bebé llora por la noche, la madre seguro que se levanta y va a calmarlo. La actividad eléctrica del cerebro femenino durante el sueño se reduce solo en un 10% porque el sueño de las mujeres tiene más tacto. Además, las niñas oyen mejor los sonidos de alta frecuencia. Un estudio demostró que mientras la mayoría de los hombres perciben la información sonora solo con el hemisferio izquierdo, responsable de la audición y el habla, las mujeres la perciben con el hemisferio derecho, asociado a la creatividad. Quizá por eso se atribuye a las mujeres el mérito de oír lo que nos ha dicho en conversación, ¿no? Las mujeres no solo tienen un oído genial, sino también una vista genial. Todo el mundo conoce el estereotipo de que donde un hombre solo ve un color, una mujer puede ver una docena de matices. De hecho, esto es cierto, no es un estereotipo. Las mujeres son increíbles a la hora de distinguir colores y matices y de ver el mundo de forma diferente a los hombres. Tiene que ver con el cromosoma X. Las mujeres tienen 2 de estos cromosomas, mientras que los hombres solo tienen 1. Incluso si un cromosoma está dañado, una mujer puede ver los colores correctamente. Por eso las chicas son tan buenas entendiendo las tonalidades y viendo un espectro de colores más amplio. ¿Pero cuánto? Bueno, un estudio demostró que el 12% de mujeres pueden distinguir hasta 100 millones de colores y matices, mientras que la media de los chicos solo pueden distinguir 1 millón de matices. Además de colores, las chicas son excelentes para distinguir olores. Un estudio realizado por científicos del Centro Americano de Sentidos Químicos demostró que las mujeres tienen una excelente capacidad para captar olores familiares a niveles muy bajos. Tras un mes de exposición a un olor, las mujeres son capaces de olerlo a una concentración de 1 a 1000 de su concentración original. Los científicos han descubierto incluso que algunas mujeres son capaces de saber cuándo una persona, y especialmente su pareja, está estresada simplemente por el olor de su ropa. Y por último, un par de datos interesantes sobre la intuición femenina. Este es con mucho uno de los fenómenos más misteriosos. La intuición en las mujeres efectivamente está mejor desarrollada que en los chicos, y probablemente estés más de una vez convencido de ello. Pero ¿cuál es la razón? Investigadores japoneses realizaron un experimento con hombres y mujeres y descubrieron que las mujeres pueden detectar incluso amenazas más sutiles y aprender el peligro. Creen que se debe a los elevados niveles de hormonas como la progesterona, el cortisol y el estradiol. La concentración de estas hormonas, especialmente durante la ovulación, aumenta la sensación de ansiedad y de peligro de la mujer. Por eso la mujer intuye mejor la amenaza que el hombre. Como en muchos otros casos, histórica y evolutivamente, esa mayor concentración de hormonas se explica por el hecho de que la naturaleza ha agudizado los instintos femeninos para hacer de la mujer una portadora fiable del apellido. Increíble, ¿no? Así podrán cuidar mejor a su bebé.
A muchos chicos de todo el mundo les gustaría tener una relación con una chica. Sin embargo, no es tan fácil hacerlo, pero hay una solución sencilla para el problema: ir a una ciudad donde los solteros escasean claramente. A continuación te hablaré de las ciudades donde las mujeres compiten por encontrar un hombre. Dongguan. El año pasado, Dongguan fue incluida en el prestigioso club de las ciudades del trillón de dólares, que incluye las ciudades con un PIB de más de un trillón de RMB. Pero el principal orgullo de esta ciudad china no es el dinero, sino las chicas. Aquí hay muchas, tantas que literalmente no tienen suficientes chicos y tienen que competir por ellos. Actualmente la población de Dongguan es de unos 10,5 millones de personas. Y por cada hombre hay dos o tres o incluso cuatro chicas. Este sesgo hacia la población femenina no es casual. Las fábricas locales prefieren emplear a mujeres, y la experiencia ha demostrado que las chicas son más fiables y están mejor preparadas para el trabajo duro. Por eso muchos hombres han abandonado la ciudad en busca de un nuevo empleo. Y los pocos que quedan hacen trabajos extraños a tiempo parcial o se quedan sin hacer nada en la ciudad. Los chicos de Dongguan suelen pasar su tiempo libre con chicas. En la mayoría de los casos, ni siquiera tienen que cortejarlas. Las propias chicas apresuran literalmente a conocer a los chicos después de un duro día en la fábrica. Los chicos locales no conocen las dificultades de las relaciones con las chicas. Por eso muchos chinos vienen a Dongguan desde otras ciudades y provincias para encontrar un alma gemela o simplemente un amante durante algún tiempo. Casi todos lo consiguen sin mucha dificultad. Por cierto, Dongguan se compara a menudo con la rusa Ivanovo, llamándola la ciudad china de las novias. En cuanto a Ivanovo, el nombre de esta ciudad rusa es conocida desde hace mucho tiempo. Mucha gente sabe que en esta ciudad hay más chicas que hombres, aunque la tendencia ha cambiado ligeramente. Ivanovo sigue estando entre las principales ciudades rusas de las novias. Hace un par de años había aquí unas 1200 chicas por cada 1000 chicos. Esto, por supuesto, no es Dongguan, desde un chico que puede tener al menos 3 chicas a la vez, pero tampoco está mal. La cifra es notablemente superior a la media de Rusia. Puedes tener suerte en Ivanovo, pero aunque las cosas no funcionen en Ivanovo, al menos puedes ver la ciudad, porque es fácil llegar a ella. La situación es mucho más complicada en Noiva do Cordeiro. Se trata de una comunidad agrícola en Brasil que podría describir como el lugar más femenino de la tierra. Los hombres tienen literalmente prohibida la entrada. En el pasado, era estricto en la medida de lo posible, ningún chico podía entrar en el territorio. Ahora las normas se han relajado y los hombres pueden entrar en Noiva do Cordeiro los fines de semana. Pero esto no cambia la situación, el sitio sigue 100% femenino. Se cree que la explicación de este fenómeno hay que buscarla en la historia. Cuenta la leyenda que en 1891, una mujer llamada María Senoriña de Lima dejó a su marido y fue excomulgada y desterrada por los habitantes de su pueblo natal. María comenzó una nueva vida, creando un lugar especial para mujeres. Así surgió la comuna. Ahora las mujeres locales cultivan aquí y venden alimentos y ropa de cama con las comunidades vecinas. La mayoría de las mujeres aquí son solteras, pero algunas tienen maridos que viven y trabajan en pueblos vecinos y visitan a sus esposas solo los fines de semana. ¿Qué puede ser más insólito que un lugar donde solo viven mujeres y una ciudad en la que todos sus habitantes vivan en un edificio de gran altura? ¿O una ciudad gigantesca en la que prácticamente no haya gente? ¿O un lugar en el que solo se permite la entrada a los adultos? Sigue con nosotros para ver estos y otros lugares insólitos, extraños e interesantes que no conocías. Es difícil de creer, pero hay una ciudad en el planeta cuyos residentes viven literalmente en un edificio. Y esta ciudad se encuentra en Alaska. La población de Whittier es de unas 300 personas, y casi todas ellas viven en un edificio de 14 plantas de un antiguo cuartel del ejército. Algunos salen de la casa de vez en cuando y viven en sus autos y barcos, ya que Whittier es un importante puerto en la vía marítima de Alaska. El edificio de 14 plantas se construyó en el 56, originalmente era un cuartel llamado Las Torres Baggage, pero con el tiempo se ha convertido en una ciudad entera con todo lo necesario. Actualmente, el edificio no solo cuenta con viviendas, sino también con una tienda, una iglesia, un parque infantil, un hospital, una comisaría de policía, una oficina de correos y mucho más. Algunos residentes trabajan directamente en el edificio y otros trabajan cerca, realizando actividades en el puerto o en el ferrocarril. Los lugareños se comunican bien entre sí y naturalmente aquí todos se conocen. Gracias a esto no hay delincuencia en la ciudad. Sin embargo, vivir en Whittier no es fácil. En primer lugar está bastante aislada y en segundo lugar el clima es terrible. Durante el invierno, la ciudad puede quedar enterrada bajo una capa de nieve de 6 metros de espesor. The Village.
es cierto que el pueblo de Village tiene la edad media más alta del mundo. Eso se debe a que es una comunidad de jubilados segregada. Y no es Suiza, a donde acuden muchos jubilados. A diferencia de Suiza, en The Village solo pueden entrar adultos y jubilados. Los niños menores de 12 años tienen prohibida la entrada, y los menores de 18 años no son tan fáciles de encontrar. En general, este lugar es bastante extraño. Por ejemplo, los jubilados locales, por alguna razón, son muy aficionados a montar en carros de golf. Hay un número récord de ellos. Una vez, The Village incluso entró en el libro Guinness de los récords por el desfile de carros de golf más largo del mundo. Entonces participaron más de 3.300 autos. Esa no es la única razón por la que The Village es extraña. Uno podría pensar que la ciudad donde todo el mundo conduce carros de golf y donde viven los jubilados es famosa por su paz y armonía, pero en realidad es muy diferente. Los ancianos suelen ser conflictivos, conducen carros de golf borrachos, toman sustancias ilegales y se pelean en los bares. La ciudad prohibida para los niños está llena de escándalos y cotilleos. Por cierto, The Village es una especie de pueblo de novias mayores. Hay 91 hombres por cada 100 mujeres. Por ello, en este lugar proliferan las enfermedades de transmisión sexual. En definitiva, The Village, aunque inusual, es una ciudad muy extraña y ambigua. Es difícil encontrar algo más singular, pero Lily Dale no es una mala candidata. Se trata de una pequeña ciudad, o más bien un pueblo, en el estado de Nueva York. La población de Lily Dale es solo unas 300 personas, pero crece temporalmente en 20.000 personas cada año. La cuestión es que Lily Dale es el lugar favorito de los magos. Casi todos los residentes de Lily Dale aseguran que tienen poderes psíquicos. Miles de personas acuden a ellos cada año para comprender la percepción extrasensorial o compartir su experiencia ya acumulada. Hay seminarios y entrenamientos especiales, clases de espiritismo y clases magistrales para mediums en Lily Dale. La libertad de circulación es un derecho maravilloso, pero no se aplica a todo el mundo y no siempre. Hay lugares en el mundo a los que solo pueden ir las mujeres. Sigue con nosotros para saber dónde no se permite la entrada a las chicas. Monte Athos. Si vas a Grecia y quieres visitar el Monte Athos, sepa esto. Solo los hombres pueden hacerlo. El Monte Athos es uno de los lugares más interesantes e insólitos del planeta. Está situado en una península del noroeste de Grecia y es el mayor centro de monasticismo ortodoxo del mundo. Solo los hombres pueden estar en este centro, y si ha sido la tradición desde tiempos inmemoriales, el Monte Athos está prohibido a las mujeres desde hace más de 1000 años. La prohibición es tal que las mujeres ni siquiera pueden acercarse a menos de 0.5 kilómetros de la costa de la península, donde se encuentra el monte. Esto parece una locura, pero ni siquiera las mascotas femeninas están permitidas en la montaña. La única excepción son los gatos, que desempeñan una importante tarea en el Monte Athos: atrapar ratones dañinos. En el Monte Athos hay 20 monasterios ortodoxos. Cada día, 100 hombres ortodoxos y 10 no ortodoxos acuden a la península para pasar 3 días en uno de los monasterios. La prohibición de la presencia de mujeres es explicada precisamente por los monjes. Se cree que la ausencia de mujeres en la montaña es la forma más fácil de observar el voto de castidad y no distraerse. Mucha gente piensa que el Monte Athos es el único lugar del mundo en el que está prohibida la entrada a las mujeres, pero no es del todo cierto. Hay al menos un par más. El Monte Omine es uno de ellos. Es una montaña sagrada situada en la prefectura japonesa de Nara. Aquí se encuentra el santuario Omine-senji, el centro de Shugendo. Se llega a caballo entre el ascetismo, el chamanismo y el taoísmo. Lamentablemente, las mujeres no pueden subir al templo por motivos religiosos. Hay un cartel al principio del sendero que lleva al templo advirtiendo de ello. Es el único lugar de Japón donde se prohíbe la entrada a todas las mujeres. Al igual que en el caso del Monte Athos, la prohibición está vigente desde hace siglos. Los propios monjes señalan que el propósito de la prohibición no es en absoluto discriminar a las mujeres, sino preservar una tradición centenaria. También hay un lugar prohibido para las mujeres en Alemania, pero en este caso hay matices. Herberstrabe es una calle de Hamburgo en el distrito de St. Pauli. Junto a ella se encuentra el Reeperbahn, el centro de la vida nocturna de Hamburgo y el Barrio Rojo. Por cierto, el Reeperbahn no es solo un lugar lleno de libertinaje y lujuria, sino que también tiene una larga y fascinante historia. Fue aquí donde los Beatles comenzaron su carrera, en un callejón adyacente a la Reeperbahn, por ahora un museo de los músicos de Liverpool. En cuanto al lugar, en su día fue la única calle de Hamburgo con prostitución legalizada. De hecho, la calle sigue siendo famosa por ello hoy en día. También es conocida por sus estrictas normas de entrada. Unas voluminosas vallas metálicas situadas a ambos lados de la corta calle advierten a los visitantes de que no se permite la entrada a menores ni a mujeres. Tradicionalmente se dice que las mujeres ignoran la prohibición con rociadas con un agua especial. Sin embargo, las mujeres trabajan en el Herberstrabe, por lo que no se puede decir que todas las mujeres estén prohibidas. Más bien, la prohibición se aplica solo a turistas y visitantes femeninos.
No pienses que porque las mujeres no están permitidas en algunos lugares, significa que los hombres pueden ir a donde quieran. Hay lugares en el planeta en los que no se permite la entrada a nadie, y lugares en los que solo se permite a unos pocos elegidos. Ise Gran Santuario. En Japón, no solo existe el prohibido Monte Omine, sino también un gran santuario de Ise, mucho más prohibido. También se llama Jingu. Aunque seas un hombre, probablemente no podrías entrar aquí. Bueno, a no ser que seas un sacerdote del santuario o un emperador de Japón que haya decidido ver este episodio de Infinito. El Gran Santuario de Ise es un santuario completo que alberga las principales galas y tesoros del país. Entre otras cosas, aquí se guarda el parte del espejo sagrado de Yata no Kagami, una de las regalías imperiales. Solo el emperador, los miembros de su familia y los clérigos de alto rango pueden entrar en el santuario. Resulta sorprendente que el santuario no parezca algo lujoso, sino una cabaña poco llamativa o una casa de baños en el bosque. Esto se debe a que, según la tradición sintoísta, el santuario se destruye cada 20 años y luego se reconstruye. Lo único que distingue visualmente este lugar de una cabaña corriente es la alta valla que rodea el santuario. Los turistas tienen derecho a visitar la zona, pero no a entrar en el santuario. Propiamente dicho, por lo que se puede admirar el Jingu a través de la valla y desde lejos. Sin embargo, los turistas tienen a su disposición hermosas vistas, colinas onduladas, bosques vírgenes y un paisaje simplemente mágico. Las islas, como las montañas, se consideran algo antiguo. Algo que siempre ha estado ahí. ¿Pero sabías que algunas islas son muy jóvenes? Por ejemplo, Sorchi apareció en 1963, hace menos de 60 años. Fue el resultado de una erupción volcánica en Islandia. Sorchi es una de las pocas islas que aparecieron en la época moderna, y casi la única en la que se han realizado investigaciones científicas desde la primera aparición de roca sólida sobre el nivel del mar. Sorchi es sorprendente en sí misma. Ya en las mismas horas tras la aparición de la isla, la vida nació allí. Se desarrollaron microorganismos y bacterias, y pronto crecieron también las plantas. Los estudios han demostrado que el 75% de las semillas fueron llevadas a la isla por las aves y el resto por el viento y el agua. Una vez que los científicos se dieron cuenta de que la isla era muy inusual, cerraron el acceso a todos los visitantes. Solo algunos científicos pueden entrar. En este momento se están llevando a cabo un experimento único y explorando cómo la naturaleza puede evolucionar sin intervención humana. Entre el hielo y los osos polares del norte se encuentra un gran archipiélago llamado Spitsbergen, que pertenece a Noruega. Allí se encuentra uno de los lugares más importantes del mundo, la bóveda global de semillas de Svalbard. No quiero este escenario, pero si de repente ocurre un cataclismo increíblemente poderoso en la Tierra o hay un conflicto devastador, la flora del planeta sufriría mucho. Tal vez no quedan cultivos en absoluto. En este caso, los supervivientes tendrán que acudir a esta bóveda de semillas. A una profundidad de 130 metros, hay cerca de 1 millón de semillas de diversos cultivos. Con ellas, la gente podrá revivir la flora del planeta después de un cataclismo o una guerra y no morir de hambre. Si te preguntas si la propia cámara acorazada no resultará dañada por un cataclismo, no te preocupes, está totalmente protegida y es capaz de conservar las semillas incluso en los casos de caída de un asteroide, guerra nuclear o calentamiento global. Dado que la bóveda de semillas es de importancia mundial y está protegida al alto nivel, es imposible que una persona común entre en ella. Solo algunos científicos pueden hacerlo. Los fallos de la televisión en directo son siempre algo especialmente hilarante e inusual. Al fin y al cabo, es imposible recortar nada de la emisión en directo. En la parte final de este episodio, te mostraré momentos de televisión en directo con mujeres que seguro te impresionarán. Fallo de radio. Los fallos en la radio suelen implicar algún tipo de tartamudeo o vacilación, porque no vemos a los locutores, solo los oímos. Sí, pero solo si no hay una cámara en el estudio. Esta chica no hizo ningún tartamudeo, pero estaba tan metida en su silla que se cayó de ella. ¡Pobre, ¿no? ¿Alguna vez te han dicho algo como, te reirás tanto que te caerás de la silla? No creo que ninguno de nosotros se tome esta frase en serio, sino solo en sentido figurado, pero resulta que es muy posible. En un programa en directo, el presentador hizo reír a una mujer que había sido invitada al programa. Le dijo algo tan gracioso que la mujer apenas podía quedarse sentada. Al principio lo consiguió, pero al final se cayó al suelo. Un periodista estaba haciendo un reportaje con un tipo en una moto de agua. Todo va bien hasta que el tipo empieza a moverse. El periodista no se lo esperaba e inmediatamente se cayó al agua. La presentadora en el estudio no jugó con este momento ni apoyó de alguna manera a su colega, sino que se limitó a reírse. Un equipo de rodaje acudió a la reserva privada de Long Hill, en el suroeste de Inglaterra, para filmar ovejas camerunesas. El periodista estaba hablando con una empleada del parque y de repente un animal se les acercó. El video muestra que el carnero tocó a la periodista, pero luego golpeó a una empleada en la pierna y después se dirigió a la cámara. El hombre se dio cuenta de que él también podía ser atacado, así que se cubrió de antemano. Pero con los arietes no hay que bajar la guardia. En cuanto el operador se relajó y retiró la mano, el carnero aprovechó el momento y lo enganchó con sus cuernos. El camarógrafo cayó sobre el césped con la cámara. Las mujeres se rieron y el empleado se disculpó. Dijo que últimamente los carneros del parque se habían vuelto demasiado confiados.
Los reporteros también son seres humanos, y el trabajo duro les cansa. ¿Cómo se manifiesta su cansancio? Pues así. Esta reportera se cansó tanto que confundió el micrófono con la comida y empezó a emitir en un trozo de carne. Bueno, la forma del trozo de carne es muy parecida a la de un micrófono, así que no fue difícil confundirlo. La reportera Jenny Milkowski acudió al parque acuático para rodar un reportaje sobre las orcas locales. Cuando se filma en este tipo de lugares, hay que tener especial cuidado con el lugar donde se filma para que nadie se cubra de agua. Pero Jenny y los camarógrafos decidieron arriesgarse y filmar todo junto a la piscina. El riesgo no estaba justificado. Durante el reportaje, una de las orcas nadó hasta el borde y vertió un potente chorro de agua sobre la periodista y el entrenador. El resultado fue épico y el reportaje resultó inolvidable. Hay que elegir bien la ubicación, incluso si se informa desde la calle. Esta reportera lo sabe ahora de primera mano. Salió a la calle, aunque llovía y había charcos por todas partes. El final era previsible. Un auto que pasaba por allí le empapó de agua de lluvia embarrada. Ningún paraguas pudo salvarla del aquello. Aunque no se trataba de una potente catarata como la de la orca del video anterior, seguía siendo bastante desagradable. Increíble, ¿no? Pobre chica. Les he hablado mucho de elegir el lugar adecuado para rodar, pero en realidad eso no siempre garantiza el éxito. El año pasado, la corresponsal Nadezhda Serbokhina salió a las colinas del Gorrión en Moscú para informar sobre el tiempo que se esperaba en abril. El lugar es muy bonito, no hay carretera cerca. ¿Qué podría salir mal? Bueno, por ejemplo, el rodaje podría ser interrumpido por un perro que se encaprichaba con el micrófono. Un perro juguetón se llevó el micrófono y el reportero tuvo que perseguir al animal. El programa llegó a interrumpirse brevemente y cuando se reanudó, los espectadores vieron que el reportero ya se había hecho amigo del héroe de la historia. Nadie resultó herido por los colmillos del perro, ¿no? Pero solo se dañó un poco el micrófono. A veces los reporteros tienen que filmar noticias peligrosas. Este reportero tuvo la suerte de filmar con un oso de verdad. Al principio el oso parece solo curioso. Parece intentar lamer o oler el cuello de la chica, pero pronto la ataca. Afortunadamente la presentadora se salvó a tiempo. Solo se salvó del susto. Y aquí tenemos otra noticia fallida que involucra animales salvajes. Esta vez el protagonista era una jirafa. A diferencia del oso del video anterior, no hizo daño a la niña, sino que la acosó insistentemente. Quizás se estaba divirtiendo y solo quería jugar. Eso es todo por hoy. Escribe en los comentarios qué es lo que más te ha impresionado de este episodio. Y si te ha resultado interesante, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias por vernos.